derivaciones de la crecida del río Paraná, sí, en el Alto Paraná concretamente. Estamos hablando del caso de dos jóvenes que se salvaron, puede decirse, milagrosamente cuando cayeron al cauce del río con un rodado en el que estaban circulando. ¿Qué pasó realmente? ¿No se dieron cuenta del lugar en el que estaban transitando, Noelia? Es la excusa o el dato al menos aportado por familiares, las dos jóvenes que se salvaron milagrosamente. No hablaron con representantes de medios de comunicación. Estaban circulando a bordo del vehículo y fueron hacia el sector 4 del barrio Remansito, donde está el muelle, que ya está totalmente bajo agua por la crecida del río, y cayeron al cauce con el vehículo. Las mujeres fueron salvadas por los vecinos al escuchar el pedido de auxilio. El papá de una de las chicas que fue víctima fue a denunciar el caso en la comisaría, atendiendo a que el rodado quedó bajo agua, y contó que fueron con la amiga hacia el muelle y que no se percataron de la crecida del río. Por eso que llegaron al cauce y el vehículo se sumergió completamente. Y horas después, en el transcurso de la mañana, con la ayuda de los pobladores del sector, lograron sacar este rodado del cauce y fue retirado por los familiares de las jóvenes que resultaron víctimas de este hecho, que finalmente es una desgracia con suerte. Las mujeres, hay que decir, se salvaron de milagro, porque en la zona también es bastante oscura. Un detalle también en contra de las personas que no conozcan ese sector. El comisario Hugo Sosa, que está como titular en el barrio de Mansito, habló al respecto. A dos personas de sexo femenino que no se dieron cuenta, ¿verdad?, la crecida del agua, ¿verdad?, y atropellaron y se sumergió el vehículo. ¿No se percataron estas dos chicas? ¿Estaban solas? Y según manifestaciones de acá los vecinos, no, están las dos chicas solas y no se percataron. Y bien, acá ya el vehículo fue totalmente sumergido y fueron rescatadas por los vecinos. Afortunadamente ellas pudieron salvarse con la ayuda de los pobladores. Con la ayuda de los pobladores, así mismo. Y a las 4 de la mañana realizó la denuncia el padre de una de las chicas.